No me acuerdo de ese día porque estábamos veniendo en Campelo y me llamaron por teléfono, Manolo, de que habían unas grandes explosiones en Estados Unidos, en Nueva York, y yo no le di más importancia porque al final era una cosa más. Pero cuando llegué a la oficina y vi por televisión las explosiones, quedé impresionado y también me di cuenta de la enorme capacidad de la humanidad para hacer y para destruir. Es un problema que me quedó grabado para siempre.